Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? Bienvenidas al canal una vez más, chicas. Les cuento que pasé por aquí por TJ Maxx porque el día de hoy vine a grabarles un videito de las ofertas de en Body Works, que posiblemente ya lo vieron porque este videito es el que se va a subir primero. Y pues como aquí en estos outlets está esta tienda de TJ Maxx, quise pasar a checar a ver qué es lo que había en fragancias, a ver cómo estaban las fragancias aquí. Para ver si aquí sí estaban surtidos, chicas, pero ¿qué creen? Aquí las cosas están igual que en la tienda de Ross que les grabé hace poquitos días. Hay muy poquitas fragancias, pero ahorita voy allá para mostrarles, chicas, nada más que hay gente. Y pues mientras quise empezar a grabarles aquí la introducción porque vi estas bolsitas que se me hicieron súper bonitas. Miren, para ahora que viene el día de San Valentín, estas son como un tipo clutch. Y están en $25. Son carteritas pequeñitas que pues nada más les cabe como el celular, un labial, las llaves, tarjeta de crédito. Y como les digo, están en $25. Parece como si fueran bordadas a mano, chicas. Miren, ahí están $25. Son de cadena larga. Y por aquí están estas otras que me llamaron la atención. Miren, esta de por aquí, qué bonita, ahora para el día de San Valentín. Esta es de Steve Madden. Esta también es como un crossbody, tiene la correa bastante larga. Y esta está igual en $25. Ay, no se quiere dejar ver el precio, chicas, pero ahí está, miren. Y esta de por aquí es igual, pero esta es en un tono nude. Igual está en $25. Y bueno, chicas, déjenme, voy a checar ahora sí, a ver si ya se desocupó el área de perfumes. Miren, esta es de Bibi, esta es bien pequeñita y está en $18. Y esta de por aquí es de Juicy Couture, también es pequeñita, también es crossbody. Y esta está en $20. Ok, ahora sí, déjenme voy. Ah, pero ¿saben qué? Primero déjenme paso aquí al área de clearance porque hay muchas, muchas cosas en el área de rebajas. Déjenme ver si encuentro algún perfumito por aquí. Pero como les digo, hay gente por aquí y pues miren, para empezar por aquí tienen este set de los de Philosophy que les comenté que yo compré. Este es el Pure Grace Tropical Summer, que fue la edición de verano 2021, y este es el set completo. Y ahorita este set está en $26. El precio regular de aquí de la tienda era de 30, yo lo compré en 20. Es puro perfumito solo, chicas. Y bueno, por aquí está también este mini perfumito de la marca Toca. De su precio regular de $13 está en 10, pero viene con su crema corporal. Y este viene siendo Cleopatra Perfect Bar. Díganme si alguien conoce este aroma de Cleopatra de la marca Toca. Y miren, por aquí tienen varios perfumitos de estos que yo no los conozco. Esta marca, díganme si alguien conoce esta marca porque tienen varios en descuento. Este es el Molton Brown London. Y es el perfume es Fiery Pink Pepper. Y están en $16, chicas. Díganme si alguien los conoce. Su precio regular aquí en la tienda era de 20 y ahorita están en 16. Aunque miren, acá se ve uno de etiqueta amarilla. Ustedes saben que primero les ponen etiqueta roja con un poco de descuento. Y ya cuando tienen etiqueta amarilla, quiere decir que lo rebajan un poquito más. Así que déjenme ver este que tiene etiqueta amarilla. Oh, sí, miren, este está en 12. Ah, esto no quiere enfocar, chicas, pero bueno, está en $12. Así que unos están en 16 y otros en 12. Y bueno, por acá arriba hay varios de estos de esta marca que seguido he visto por aquí en TJ Maxx. Están en $9. Este es el So Cray Cray. Son perfumitos, bueno, que es un
Sí, es un eau de parfum de 100 mililitros y están en $9. Díganme si alguien conoce estos perfumitos porque tienen varios, miren. Tienen varios en descuento de su precio regular de 11. Los están dando ahorita en 9. No hay mucho descuento, pero bueno, algo es algo. Y miren, por aquí está unos Body Mist. Este por aquí es de la marca English Laundry. Este es el Glowing Romance. Estos están en $3. Este por aquí es de Rachel Zoe. Este es el Warrior. Es el Body Mist. Y de su precio regular de 8, ahorita está en 4. Y bueno, déjenme ver qué más me encuentro por aquí, chicas. Porque, ay, miren lo que me acabo de encontrar, chicas. Vean qué hay aquí. Está un Aura y es el Eau de Toilette. Ay, chicas, yo quería este perfumito. Bueno, este Eau de Toilette. Y es el pequeñito de 1 onza y está ya con etiqueta amarilla en $30. Pues en cuanto lo tenían, que se me hace caro $30 para ya tener la etiqueta amarilla, hubiera estado bien que lo tuvieran como por 24. Pero bueno, está en 30, todavía aún así es buen precio, aunque pues es el pequeñito de 1 onza. Ay, chicas, no sé si llevármelo. Bueno, ahorita voy a pensarlo bien. Déjenme ver si veo algo más por aquí. Miren, chicas, tienen muchísimas, muchísimas cosas en descuento, pero tienen un revolvedero. Aquí tienen de todo. Tienen productos para el cuidado corporal, para el cuidado facial, muchísimas cosas del cuidado personal. Y entre las cosas, pues me he ido encontrando los perfumes y vean cuál me encontré. Hace poquitos días nuestra compañera Yesenia publicó que ella se encontró este mismo perfumito en Marshalls, igual en $22. Miren, ya tiene etiqueta amarilla. Ya le habían puesto la etiqueta roja por ahí atrás y ahora está con etiqueta amarilla. Y ay, chicas, este perfumito también lo quería. Fíjense que no me llamaba la atención, pero mi compañera Yesenia dijo que se parece al de Cayali, al Eden Juicy Apple. Y pues, como ya les comenté en otro videito, este de Cayali no me dura mucho y Yesenia dijo que este duraba un poquito más. Y pues por el precio, chicas, estoy pensando en llevármelo. Ay, no sé. Y es que este perfumito es el de 100 mililitros, miren. Es el de 100 mililitros y viene con una cosmetiquera que en sí, pues a mí lo que me interesa es el perfume. Ay, no sé si llevarme este o el de Mugler, chicas. Aunque el de Mugler es uno pequeñito de 30 mililitros y es un eau de toilette. Miren, este por aquí es de Vince Camuro y también está en descuento. Este es el Amore y tiene un poquito de descuento nada más. De su precio de regular de 20 está en 16 y es el pequeñito de 1 onza. Y por aquí está otro perfumito en descuento ya con etiqueta amarilla y es este de Sarah Jessica Parker, que es el Stash. He escuchado muy buenas reseñas de este perfumito, pero por lo que comentan me da un poquito de miedo comprarlo a ciegas, pero el precio, vean, $18, ya tiene etiqueta amarilla y pues viene en set con la crema corporal y el shower gel. El perfumito se ve pequeñito, parece que es el de 50 mililitros. Sí, es un eau de parfum de 50 mililitros, pero por $18 todavía está muy bien, porque hay personas que dicen que este perfumito parece como un tipo de fragancia nicho. Y bueno, chicas, ahora sí déjenme pasar allá al área de los perfumes. Como les digo, ya estuve checando y hay muy poquitos, nada más que no les pude grabar porque había gente. Por mientras me voy a poner este en el carrito porque creo que este es el que me voy a llevar, chicas. Por el precio está más económico que el de Mugler y aparte pues este es el de 100 mililitros. No sé, déjenme pensarlo. Mientras vamos para allá para mostrarles los poquitos perfumes que tienen por aquí. Chicas, miren, ya me iba para allá para mostrarles los perfumes, pero aquí al dar la vuelta en la mesa me encontré con estos dos perfumitos. Este es el de Issey Miyake, el Law, y este está en $24. Tiene etiqueta roja de su precio regular de 30. Y por aquí me encontré, ay, perdón, no les dije, es de 25 mililitros, es un pequeñín. Y por aquí me encontré otro pequeñín de Estée Lauder.
Este es el Modern Mims Le Rouge. Y este también es de una onza y está en igual en $24. Pero por lo menos estos son 30 mililitros y el de Issey Miyake son 25 mililitros. Ya me iba y los vi y dije, no, tengo que mostrárselos por si les interesan estos perfumitos para que chequen en su tienda local. Ok, ahora sí, vámonos para allá, chicas. Miren, chicas, como pueden ver, sí hay muy poquititos perfumes. Estos de por aquí sí tienen varios, son de Jimmy Choo. Este es el Blossom y están en $30 y son de 40 mililitros. Y miren, por aquí me llamaron la atención estos de los que venden así sin cajita. Estos perfumitos, está este en rojo, $16.99. Y por acá está uno rosa, Vanille Mamá y Femme Patchouli el negro. Están igual en $16.99, son de 100 mililitros. Y este de por aquí, chicas, creo que ya se los había comentado en otro video, este que es Aura of Woman. Este perfumito es prácticamente una imitación del perfume Alien de Mugler. Y este está en $12.99, aunque desconozco qué tan bueno sea el rendimiento, pero sí el aroma es bien parecido. Y miren, hasta trataron de imitar el color con esos detalles en dorado. Y bueno, chicas, pues como les digo, no hay mucho que ver por aquí. Por aquí están estos de Philosophy, están en $19.99. Lo que sí que tienen varios de Versace, del Bright Crystal. Este perfumito también lo quería, chicas, pero bueno, hoy no va a ser el día. Está en $50, el de 50 mililitros. Y este Pleasures de Estée Lauder está en $39.99, de 50 mililitros. Este Viva La Juice está en $50 y es el de 100 mililitros. Y miren, por aquí hay otro Toca de los que me encontré por allá. Y es el mismo perfumito, pero este ya tiene etiqueta amarilla, que él estaba en $10. Este está en 8. Así que bueno, chicas. Oh, miren, estos perfumitos hasta ahorita estoy leyendo y son de esta marca Indulgent Moments, que viene siendo esta de por aquí. Yo nada más había visto esta presentación, que por cierto, este es el Sankey's Hibiscus en pomelo. Este amarillito huele delicioso, chicas. No sé si llevármelo porque este está en $10.99. Y estos son de 125 mililitros. Y estos de por aquí, que es la nueva presentación, están, son de 100 mililitros. Y este es el Cassis en Fig. No sé, pero por el color y por el nombre, me imagino que debe ser un aroma fresquito. Ok, chicas. Y miren, chicas, por aquí me encontré desbalagados estos tres perfumitos porque no van aquí. Y este es de los Electric Pop. Este está en $14.99. Es de la artista Gwen Stefani. Y este viene siendo el Rosita, el Electric Pop Love. Y es de 100 mililitros. Y miren, por aquí está este M de Mariah Carey. Y este está en $19.99. Y también es de 100 mililitros. Ok, chicas. Y bueno, por aquí está este, que es el Jimmy Choo Floral. Este ya lo hemos visto seguido en las tiendas de descuento. Está en $44.99, $45. Y este es el de 90 mililitros. Ok, chicas, pues ya nada más para terminar este videito y completárselos, les voy a grabar un pequeño clip en el área de decoraciones para que vean lo que hay ahorita para San Valentín. Miren, chicas, este es el área de decoraciones para el hogar, lo que ya está en descuento, en rebajas. Y cada vez que voy caminando me voy encontrando fragancias. Miren lo que me encontré aquí. Un set de tres fragancias de Nina Ricci. Son de estos perfumitos de bolsillo, vienen tres y de su precio regular de $40, ahorita están 22, ya con etiqueta amarilla. Y las fragancias que vienen son estas: Nina Rose o Rosé, el Nina Tradicional y el Nina Rouge.
Está muy bien el precio, ya que todos estos perfumitos de bolsillo en las tiendas regularmente cuestan como entre 25 a $30 y son de 10 mililitros. Ok, chicas, yo digo que me voy al área de decoraciones y cada vez que avanzo me encuentro fragancias. Así que ahora sí, ya nada más les voy a grabar un pequeño clip por allá para mostrarles lo que son las decoraciones que hay ahorita para San Valentín, y ya ahí despido este videito.